Bueno, egun guztioi eta eskerrik asko gaurko prentzaurrekora etortzagatik. Orain Osasun Sailetik Jaurlaritzatik esaten digute lehen arretan Osakidetzan kultura aldaketa bat egongo dela, kultura aldaketa bat eman behar dela, baina ikusten ari garena da hemen osasun sistema publikoaren desmantelamentu bat dagola, murrizketak daudela eta privatizazioa dagoela. Hitz egiten nahi duten bezala dei diezaiokete, baina atzean dagoena da desmantelamentua, privatizazioa eta murrizketak. Esaten digute profesional gabezia dagoela, badirudi kasualitatea izango baliz bezala profesional gabezia, eta profesional gabezia urtetako politiken ondoria da, urtetako planifikazio gabeziaren ondoria da. Hau ez da zerutik jausi den gauza bat. Baina bukatu beharra daukagu profesional gabeziaren mantrarekin. Benetan profesional gabezia dago, edo sinistarazi nahi digute profesional gabezia dagoela. Zeren, belaunaldi berriei zein kontratazio eredu eskaintzen ari da Osakidetza? Zeren, esaten digute, izugarrizko soldatak eskaintzen zaizkiela, baina dana ez da soldata kontua, zein lan baldintza eskaintzen zaie belaunaldi berriei egoiarrei. Zeren, hemen ikusten ari garena da, eta azken urtetan ikusi duguna da, eskaintzen zaien kontratazio ereduagatik asko eta asko beste osasun sistema publiko batzuen aldeko autua egiten ari direla edo eta lehen arretatik beste eremu batzuetara lanera doazela. Eta hori azken urteetan ikusi dugu eta konstatazio bat izan da. Gertatzen ari dena ez da berria, urteetan etxe honetan hainbat eztabaida izan dugu gai honen inguruan. Ikusi dugu urteetan udako ordutegiak gero eta gehiago zabaltzen direla urtean zehar, eta pentsatzen dugu ja badala garaia honekin bukatzeko, bada garaia ardurak bestengan usteari eta Jaurlaritzako Osasun Sailak bere ardura bere gain hartzeko eta planifikatzen hasteko, berrantolatzen hasteko eta bestelako lan baldintza batzuk kontratazio eredu bat eskaintzeko. Ayer la consejera nos habló de cambio de cultura en la atención primaria, un eufemismo para no hablar de desmantelamiento, recortes y privatización. La consejera dice que faltan médicos y médicas de familia, pero no es una casualidad, esto no cae del cielo, es consecuencia de las políticas que se han desarrollado e implementado durante años. La consecuencia de falta de planificación, y eso tiene responsables políticos con nombres y apellidos. Llevamos muchos años en esta casa también debatiendo y hablando de este tema. Creemos que hay que acabar con el mantra de la falta de médicos y médicas. La cuestión es, ¿qué modelo de contratación se les ha ofrecido a las nuevas generaciones? ¿Qué se les está ofreciendo? Todo no es el sueldo. ¿Qué condiciones se les ofrece a los residentes, por ejemplo? Durante los últimos años hemos visto cómo los y las médicas residentes optan por otras especialidades o optan por otros sistemas públicos de salud. Y vemos que la Administración, Osakidetza, el Departamento de Salud, no han hecho ningún esfuerzo para cambiar esas condiciones de trabajo, ese modelo de contratación. No ha hecho ningún esfuerzo para planificar, para prestigiar la atención primaria, para que los profesionales puedan elegir Osakidetza. Y llevamos años así, muchos años, con recortes en las consultas durante verano y vemos que los horarios de verano se están alargando, se están ampliando al resto del año. Y vemos que no se ha querido poner solución. ¿Y ahora qué? Pues ahora es clave que Osakidetza empiece a planificar, empiece a cambiar las políticas, reorganizar sus servicios, a mejorar las condiciones laborales, a prestigiar de verdad y no de palabra la atención primaria y, sobre todo, a contar con las y los profesionales, porque ellos están en el día a día y saben lo que está pasando en el día a día en las consultas. Y hay que contar con las y los profesionales. En definitiva, el Gobierno vasco, el Departamento de Salud, tiene que asumir su responsabilidad y tiene que dejar de echar la culpa al empedrado. Sí, ¿tienen previsto solicitar alguna comparecencia en este sentido de la propia consejera para que explique lo que ella explicó en un acto privado?
¿Me puedes repetir, por favor? Si tienen previsto solicitar la comparecencia de la consejera por estos motivos. El lunes mismo tuvimos la comparecencia sobre la atención primaria. Era una comparecencia que solicitamos el 21 de agosto del 2021. Hemos tardado un año para que puedan venir a explicar al Parlamento lo que está ocurriendo en la atención primaria y, por supuesto, que vamos a seguir y pediremos la comparecencia del departamento otra vez porque vemos que la situación todavía es más preocupante viendo las declaraciones de ayer. Hemos visto que esta semana, a raíz de esa comparecencia, han estado, parece como que preparando el terreno para soltar la noticia bomba, ese cambio de que lo llaman ahora cambio de cultura, cuando detrás está el desmantelamiento y la privatización, y seguiremos haciendo propuestas como hemos hecho hasta ahora. El lunes en la comparecencia la directora general de Osakidetza no dijo absolutamente nada de esto. Bueno, en cierta medida se reconoció que ha habido falta de planificación. La señora Pérez se reconoció que ha habido falta de planificación, pero no obtuvimos las explicaciones ni medidas ni cambio de políticas que esperábamos en esa comparecencia, por lo que vamos a seguir trabajando para que de verdad la atención primaria, que teóricamente todo el mundo de palabra dice que es la base del sistema público de salud, sea verdaderamente importante, se prestigie y tenga otras políticas. En una entrevista, la consejera esta mañana parece que ha matizado de alguna manera lo que dijo ayer, comenta que el cambio no sé qué dicha va a durar una década o más y dice que este verano no van a cerrar ambulatorios, que se va a seguir recibiendo una atención sanitaria de calidad, no sé si le convence. Hombre, a ver, estamos viendo ya que los ambulatorios se están cerrando, nos están llegando un montón de denuncias que las hemos puesto como iniciativa en la Comisión de Salud, desde Lea Artibay, desde La Llanada, desde Azpeitia, nos están llegando ya cada vez, son más pueblos que nos están trasladando su preocupación por falta de profesionales. Los profesionales ya no pueden más, ya no pueden, y ellos ven que no pueden ofrecer ese servicio de calidad y la situación es muy preocupante. Y lo que vemos es que antes lo que era de verano, ahora no es únicamente un horario o una situación coyuntural de verano, sino que se ha ampliado y dura durante el resto del año. Y lo que se ha visto es que durante muchos años se ha ofrecido ese servicio de calidad gracias al sobreesfuerzo de los profesionales de salud, pero ya no pueden sostener más en el tiempo, porque eso tiene un límite. Si tú no tienes las condiciones que debes de tener para ofrecer ese trabajo, pues ya llega un momento en el que tu sobreesfuerzo ya no puede cubrir esas carencias. Y lo que hemos visto es, porque con este tema llevamos desde, bueno, por lo menos desde que estamos en el Parlamento, desde el 2012. Y yo he oído en la Comisión de Salud a altos cargos del Departamento de Salud diciendo durante muchos años, hasta en la pandemia, que aquí no había falta de profesionales. Entonces, si no había falta de profesionales, ¿qué es lo que está pasando en Osakidetza? Yo creo que esto requiere una reflexión muy seria y urgente. Lo que no podemos esperar es ahora quedarnos de brazos cruzados una década más, porque ya llevamos muchas décadas esperando a la planificación, a la reorganización, y los tiempos han cambiado. Y es verdad, como dicen, que esto únicamente no se cubre con el aumento de recursos, que necesitamos una reorganización y cambio de políticas, porque los tiempos han cambiado. Y Osakidetza tiene el peligro de quedarse obsoleta, una organización obsoleta, si no empezamos a implementar otro tipo de políticas. Y lo que no puede ser es que continuamente dejen la pelota encima de la juventud, encima de terceros, cuando la administración, cuando el gobierno vasco tiene la responsabilidad máxima. Barkatu bai. Gracias.
etengabe ikusten ari gara, eta hori ja pandemia aurretik ere, ja urteak daramazkigulako gai honen inguruan, etxe honetan, eztabaidatzen, proposamenak egiten, egiten jotzen dute errezenera. Ardura beti hirugarrenengan utzi, ez? Edo herritarren ardura da edo osasun profesionalen ardura da badirudi, gobernuak hemen ez daukala ardurarik eta hori ez da horrela. Hori ez da horrela. Herritarrek hemen ez daukate inolako ardurarik. Beraz, hemen premiazkoa da gobernuak dagokion ardura hartzea eta politika egiten hastea. Hemen ezin da iraganeko errentetatik bizi. Orain arte posible izan baldin bada osasun sistema publiko indartzu bat izatea, ez? Gertukoa sarbide erresa daukana da, erreferentzia asko profesionalak izatea konsulta bakoitzan, orain, 2022. Urtean, zergaitik ez da posible? Zer aldatu da? Garaiak aldatu direlako? Ba ez, aztertu beharko dugu zer aldatu den eta egokitu beharko gara. Beraz, lehen da bizi planifikazioa. Zeren jada, gogoan dut, Darpón sailburuak ere, etxe honetan, esaten zuenean, datozen urteetan, Osakidetzaren belaunaldi erdia baino gehiago jubilatuko direla esaten zenean, eta astelenean bertan Pérez Anderari gogoratu nion, beraiek emandako datuetan eta daukazue gure erantzunetan, zenbat jubilatuko diren hemendik eta 2027 lehen arretan, ebaduzue datuak pasako dizkizuet, beraiek hori badakite, orduan, hori baldin badakizu neurriak hartu behar dituzu. Beraz, bat, planifikazioa urgentea da, eta ja berandu goaz, hori alde batetik, lan baldintzak aldatu behar dira, eta hau ez da bakarrik soldata kontua. Hau da, lan baldintzak, mediku bakoitzak daukan kupoak, eskaintzea lehen arretan profesionalei, garapen profesionalerako bideak, ikerketa, proiektuarekin lotzea, zaskenean, normala dan bestela, belaunaldi berriak ere bilatzen dute, beraien garapen profesionalerako bidea izatea, ez? Horrela prestigiatzen da lehen arreta. Eta beste abar luze bat, ze gauza bada osasun sailak esaten duena, baina gu ere biltzen gara lehen arretako osasun profesionalekin, eta guztiak esaten digute, eskaintzen den lan kontratuak ez direla behar bezalakoak, egoiarrei usten zaie joaten. Beraz, guk mantendu behar ditugu, belaunaldi berriak behar ditugu gure osasun sistema publikoan, ez? Beraz, ikusten duguna da alde batetik planifikazio bat behar da, bestetik berrantolaketa bat behar da, baliabide gehiagorekin eta baliabide gehiago izateaz gain ere behar dugu politikak aldatzea, ze iraganeko politikakin garai berriei ezin zaie egokitu, eta noski gero behar ditugu ere, bestain bat arloetan aldaketa sakonak, eta aztertu beharko dugu medikuntza ikasteko zergaitik alako korte altuak dauden, ikusi beharko da mirraren eredua egokia den, eta zergaitik gero hor poltza bat geratzen den profesionalena lanbidera sartu gabe, hainbat gauza aztertu beharko dira, baina hasi beharko gara guk egin aldezakegunetik, eta hor Osakidetzak asko dauka egiteko urtetan utzikeria bat egon delako. Osakidetza erantzun dizu. Eskerrik asko.